ya buen viernes. Vamos a empezar con este jueguito del señor Cangrejo. A ver qué tal. No parece haber nada raro. Gráficos. Ventanas sin bordes, creo que está bien. No sé si esté alto también. No sé. Ya veremos. Es la primera vez que lo juego. What word comes to mind when you think of the earth? For some, that word might be beautiful. Others might say the world is hateful or evil or unstable or full of shit. But above all else, the word that best describes our world is resilient. Against the odds, time and time again, creatures adapt to make the most of their given environment. Some learn to feed on others, stealing their vitality for their own. Some become scavengers, living off what strangers leave behind. And others still, as we will soon see, would prefer to be simply left alone. Qué buen corte, ¿no? Sir, please open up. Oh, you're not a bird. Sir, are you the owner of this residence? You mean my shell? Yeah, it's mine. Do you like it? I represent the Royal Duchy of Slacktide, which has recently annexed the territory surrounding and including this tide pool. I'm here to inform you that you have outstanding taxes that date back in upwards of 10 tides. If you are presently unable to pay this balance, the duchy will claim your home until you... Hold on. I've got some questions. First of all, what's a duchy? Also, taxes? Okay. So basically, the Duchess of Slacktide owns this whole area now. And she puts a lot of effort into keeping it safe. So, everyone who benefits from that has to abide by her rules and pay up once per tide. There's still plenty of birds here. I don't know if it's really safe. Look, kid, I don't have time to argue political nuances here. I've got a lot of tax evaders to get through. You gotta pay up right now, or I'm gonna have to repo your property. Got it? Okay, okay. I think I've got a hard kelp or two around here somewhere. Hasta corazón. Mover piernas, mover cámaras. Nos ha llegado el momento de pagar impuestos. ¿Qué esperas? ¿Que te salve la marea, chico? Date prisa y encuentra algo con lo que pagarme o me voy a tener que poner firme. Somos señor cangrejo. Bueno, no parece un señor, es un chico cangrejo, diría yo. Encontraste reservas de alga corazón. A todo el mundo le encantan estas deliciosas cápsulas de alga corazón, por lo que a menudo se utilizan para los intercambios. Comer solo una de ellas te hace sentir completamente recuperado. Claro que sí. Creemos que sea suficiente para esos impuestos. Uy. Qué fachero el señor. Señor cangrejo, no podemos huir y evadir nuestros impuestos. Oye, sé que no es mucho, pero ¿qué caracoles es esto? Son cápsulas de alga corazón. No me digas que no te alcanza el alga corazón. ¿Es broma? Ya nadie usa estas tonterías como dinero. El océano pasó a la norma de la basura ahora. Basura, ¿te suena? Basura. Entonces, tampoco perlas ni monedas piratas brillantes. Así es, nada de esa porquería. Así que más vale que encuentres algún broche de pan o un paquete de salsa ahí detrás. Estoy perdiendo la paciencia. Mira, si me das un par de mareas más. Muy bien, es suficiente. Despídete de tu caparazón, idiota.
Alto, espé. No. Uf. No puede ser. Rayas. No puede ser, estamos desnudos. Ah, ¿con qué estás ahí? Con BC. Te corre, ok. ¿A dónde se fue? Ahora saltar, ¿no? No puedes hacerme esto, viejo. ¿Cómo se supone que me mantengas algo de todos los pájaros y esas cosas por aquí? Problema tuyo. Si quieres recuperar tu corazón, más vale que te busques un trabajo y pagues. Hoy que en el arrecife buscan personal. El arrecife, no hay demasiados peces, socializar no es lo mío. Repito, problema tuyo. No importa de dónde saques la basura, pero me quedaré con esto hasta que lo hagas. Nos vemos después. Muy buena. Espera. Rayas. Pues hay que saltar, me imagino. Uy. Mantén pulsado A mientras saltas. Para nadar. Oh, ok. Y así ahí como llego. Se podrá. También se puede sostener el amigo. Flip plano. Un pequeño trozo de plástico con forma de pinza de cangrejo. Quizás tenga algún valor. Cámbialo por 250 microplásticos. ¿Habrá daño por caída? Ya lo averiguaremos, supongo. ¡Ey! Otro cangrejo. Disculpe, señor. Vio pasar a un tiburón muy alto con un caparazón impresionante. Desvelo. Justo lo que intento no tener nunca. Por eso tengo que ponerme al día con... desvalorizado. Caracoles, ¿qué le pasó a tus ojos? ¿Estás durmiendo bien? No me lo creo. Aléjate de mí. ¿Qué es esto? El barrio de los cangrejos. ¿Y esa flecha? Esa flecha tan rara. Hay que huir de estos cangrejos. Ya volveremos. Y cobraremos venganza. Pero de momento no podemos pelear contra ellos. Cabeza de Percebe. Creo que lo perdí. Sabía que el océano podía ser peligroso, pero no para tanto. Recoger. Supongo que no haría daño tener una forma de defenderme. Esta cosa tiene toda la pinta de que podría hacer un poco de daño. Si alguien más me ataca, supongo que le daré con el punzón. Bien podría darle a este chico malo unos cuantos golpes de práctica. Encontrarse un tenedor oxidado. Pulsa RB para mover el tenedor. Ok. Y nuestra estamina no la podemos ver. Oh, rompemos las botellas con esto. Enfocar enemigos. Pulsa stick derecho para centrar a los rivales y fijarles la cámara. Es muy útil para luchar, así que no lo olviden.
Buen combate, señor cangrejo. No tiene lo necesario. Esquivar ataques. Pulsa B justo cuando te ataque un enemigo para esquivarlo. La sincronización requiere algo de práctica, pero si logras esquivarlo, evitarás la mayor parte del daño. A ver. Esquivar de último momento. No parece que haya esquivado de último momento ahí. Ya tocará aprender a esquivar como los campeones cangrejos. What? No traen mucho ellos. Me pregunto si habrá algo aquí. Okay, hay que romper todas las botellas de ser posible. ¿Quién quita y es un logro? ¿Y esto? ¿Quién sabe para qué son esos cristales morados? Vaya, ¿y eso? Las corrientes empiezan a calentarse cerca de esta pequeña plataforma. Es bastante agradable. Aquí podría descansar las espadas un rato. Será punto de guardado o algo así, me imagino. Corriente mágica. Caparazón de caracol luna encontrado. Caparazones de caracol luna. Toca estas corrientes brillantes para recuperar un antiguo caparazón de caracol luna, en el que podrás descansar para recuperar tu salud. Si te matan, revivirás en el último del que te quedaste. Asegúrate de activar todas las que puedas. Ok. Es más como las hogueras de... Si tuviéramos que compararlo con Dark Souls, sería algo similar a las hogueras. Subir de nivel. Microplásticos y subir de nivel. El poder presente en los caparazones del caracol luna te permitirá deshacerte de microplásticos que llevas y ganar fuerza en el proceso. Sin embargo, ciertas personas podrían estar interesadas en realizar intercambios por tus microplásticos sobrantes. Considera guardar algunos. 300 subir el siguiente nivel, vitalidad, resistencia, reduce el daño que recibe tu caparazón y mejora la resistencia a los efectos de estado. Aumenta el daño de los golpes físicos. Aumenta el daño de los ataques con umami. El umami no lo han explicado. Me imagino que debe ser algo similar a la magia. Colección de caparazones. Casa. Tan pronto lo recupere, todo volverá a la normalidad. 69. ¿En serio? Veo lo que hacen, ¿eh? ¿Podré ir hacia allá? Ahora no lo sé. Me da miedo aventarme y que no pueda volver. Pero tenemos ubicación. ¿Hay forma de hacer TP a esta parte? No parece. Aquí estás. Tú sí que no te rindes. Claro que fui bastante claro, chico. Este caparazón es propiedad de la duquesa ahora. ¿Quieres que te lo devuelva? Habla con ella, no conmigo. Mi trabajo está hecho aquí. Anda, viejo. Tienes que haber algo que pueda hacer. Sí, ahora que lo dices se me ocurre algo. Puedes lamer mis malditas aletas ventrales y dejar de molestarme. Jajaja, hasta luego, chico. Ah, qué tipo. Ya nos tocará darle una lección. Uy. Los bajos. Y los cigarros estos. Creo que a la música le puedo subir un poquito. ¿Cómo vemos las opciones? LB. Ajustes. Ajuste de asistencias. Another Crab's Treasure es un juego difícil. Juega a tu manera. Si la dificultad del juego arruina tu diversión, no dudes en activar algunas.
Esto no sé. Audio. En 90 tal vez. La voz la sentí muy alta, ya veremos. Vaya. Nombrados de tu tipo salir de la poza de marea muy seguido. Un caracol se llama. Ya no tuve opción. ¿Puedes decirme qué está pasando aquí? Hoy que ahora hay una duquesa al mando. Sí, así es. Una auténtica arpía. Se lleva todos los microplásticos que gano con esfuerzo cada marea solo por andar por aquí. ¿Y qué obtengo a cambio? Nada. Solo sigue construyendo su castillo y contratando más soldados para defenderlo. Oh, bárbaro. ¿Dónde puedo encontrarla? Creo que tiene algo que me pertenece. Amigo, mira a tu alrededor un momento y seguro que te das cuenta. ¿O no viste ese enorme castillo a lo lejos? Genial, allá voy. Espero que ella pueda deshacerse de mis impuestos por mí. Ya veo, eres una especie de parásito, ¿verdad? ¿Supuesto que crees que puedes eludir tus impuestos mientras los demás mantenemos unida a esta sociedad, ¿verdad? Pero acabo de decir que los cangrejos ermitaños son todos iguales, con los caparazones que el resto de nosotros trabajamos tan duro para crear con nuestros propios mantos. Deberías haberte quedado en tu poza de marea, pequeño. Oye, yo no hice nada, viejo. Ah, ¿no? Bueno, ¿qué tal si yo te hago algo a ti? ¿En serio? Pobrecillo. No me dejó otra opción. ¿Por qué todo el mundo en este lugar trata de matarme? Este caparazón ni siquiera me queda. Está bien, tranquilo, Creed. No pasabas tanto peligro desde la temporada de cría de gaviotas. Pero todo lo que tienes que hacer es ir al castillo, como dijo ese caracol grosero. Parece que esa duquesa controla los impuestos por aquí, así que apuesto a que el tiburón le llevó mi caparazón. Estoy seguro de que en cuanto le cuente lo que pasa, todo esto se solucionará y podré volver a dormir. ¡Qué pérdidas de tiempo! No hay forma de que quepa en esta cosa. Supongo que mi única opción es ir a ese castillo. ¿No se puede? ¿No te lo puedes llevar? Ok. No hay manera al parecer. Y hubiera intentado hacer la ruta pacifista. Pero no me dejó opción. No se puede subir por aquí. Ahí veo algo que brilla. Lo de esquivar a último momento todavía no me sale. ¿Qué es esto? ¿Cómo ataca ese pez con anzuelo? Uy, sandalia. Clip plano. ¿Para qué eran los clips? Adaptaciones. Quizá tenga algún valor. Se cambia por 250 microplásticos. Ok, habilidades. ¿En dónde están? Vamos a limpiar esta zona de cangrejos de segunda clase. Me gusta mucho el cómo se ve el juego. ¿Aquí hay algo? Nada. Hay juegos en donde anzuelo punzante. Yo creo que lo vi con forma de J, dije anzuelo. Arma diseñada para atrapar presas a larga distancia. En combinación con un cordel resistente, incluso los objetivos más grandes pueden ser atraídos si les golpean un punto de vida. ¿En dónde está esto? ¿Me puedo poner esa arma? ¿Cómo? Condición.
No puedo cambiarla de momento, es la build del tenedor. Otro clip plano. Hola, sí, buen... ahí está la vida. No sé en dónde poner el chat. No sé en dónde poner el chat, apenas me di cuenta. Bonito viernes, o sí, buen fin de semana. ¿Cómo estás? ¿En medio? ¿Lo ves en medio? ¿En medio crees? ¿Aquí? Ahí ves bien el... Espero que no moleste nada en la pantalla. Esperemos que ahí esté. Ahí esté bien. Ya andas recuperada full, o sí. Toca pesca este fin de semana. No sé. ¿Has visto algo de este juego? Le contaba a Biggie el día de ayer que por tener tarjeta gráfica de la serie 10 de Nvidia, nos dieron un mes de Game Pass, así que habrá que... Voy a tener 10 días tranquilos, hay que aprovecharlo a full. Apenas empezamos. Nos quitaron nuestro... ¿En dónde lo puedo mostrar? Era... Aquí no se puede mostrar, pero... nos quitaron nuestro caparazón. Hay una... dueña del arrecife y... nos fue a cobrar impuestos un tiburón fake a nombre de ella. De la duquesa, una duquesa. Y ahora hay que recuperar nuestro caparazón. Solo lo conoces como el Crab Souls. Quería empezar antes, pero quería ver también la pelea en los Juegos Olímpicos. La pelea de box. Yo creo que ganó bien el rival del mexicano. Ganó muy bien, en mi opinión. Y eso, estamos yendo a recuperar nuestro hogar, nuestra concha. ¿Cómo llegó aquí arriba? Microplásticos se llaman las almas. Se podrían ver como almas en otros juegos. Aquí se les conoce como microplásticos. Y hay una pequeña mecánica de plataformeo, que es el nadar. Hay algo aquí arriba, pero de momento no sé cómo subir. A lo mejor más adelante. No sé qué tan largo es el juego. No sé nada. Extremidad de estrella de sangre. Una extremidad amputada de una estrella de sangre que la criatura en cuestión regenerará con facilidad. Consigue 4 más para aumentar la vitalidad. Ok. Ojalá en los días que tenga libre nos dé tiempo a jugar varias cosas. Tengo 3. ¿Por qué? Porque el cangrejo cruzó el camino, dice, ¿no? Es un fugitivo de impuestos. A ver, hay que ver estos chistes. Tal vez hay uno bueno. ¿Cuándo la música de combate comienza a sonar? Cuando ves a cualquiera... Es un chiste en inglés.
Es un juego de palabras, ¿no? No recuerdo. Tienen nombre ese tipo de juegos. De juegos de palabra. Dad jokes, creo. Uy, me metí en barrio equivocado. Lo que no sé, no me he fijado si hay una barra de estamina o puedes estar spameando ataques. Es más como esquivar y spamear ataques. Este muchacho, por ejemplo, parecía cosa seria. No sé. Hay unos cuantos juegos que vi que me llaman la atención en Game Pass, pero los que seguro voy a darles una checada porque me gusta mucho ese género es Al Señor Cangrejo, y cuando lo terminemos vamos a jugar a Lies of P. Está Lies of P, menos mal. Solo que, pues, ojalá nos dé tiempo, porque si pasa el mes, aquí hay algo, aquí hay un buen drop. ¿Y eso? Estas cosas de arriba, los anzuelos. Bien, Bob Esponja, que no debes ir a los anzuelos. Durashell. Están bárbaros con los chistes. Se ve que yo podría haber escribido los chistes de este juego. ¿What? Es del episodio de cuando Bob Esponja tenía buenas temporadas. Se me olvida el 1-2 de estos cangrejos grandes. Ya nos lo explicaron, pero ahora mismo no me acuerdo. Nada con los clavos. Ahí vi. No es. ¿Estas qué son? Son como sardinas, tal vez. Vamos a andar a full. Se atoró. Ahí. Se atoró esa pobre sardina. Tifonóforos. Este extraño organismo está formado por un número infinito de criaturas microscópicas. Más 4 MC, menos 3 de ataque, 3 de resistencia. ¿Qué es esto? Polizones. Acabas de encontrar tu primer polizón. Un amiguito que te puede acompañar desde el menú de estado para obtener todo tipo de ventajas. Pero sus beneficios solo se aplican mientras tengas puesto un caparazón. Así que no los des por sentado. Y de momento no tengo un caparazón. Sin caparazón equipado. Ok. ¿Qué espada estaba en el puente de Dark Souls? Del primer Dark Souls. Creo que era la Claymore. En donde está el dragón. ¿En donde encontraremos nuestra Claymore aquí? Era la Claymore.
A ver si... ya exploramos toda la izquierda, hay que ir un poquillo a la derecha. Sí, 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 sí. Se te hacía carry, te hacía carry. De hecho, creo que todo el juego la puedes andar trayendo. A ver, aquí en la basura, un encendedor. Nicolás, este juego de palabras, para que veas, no sé a qué se refieren. Ese señor se ve más peligroso. No hay nada aquí. Qué raro. Nuestro primer jefe. ¿Quién eres tú? Rompecaparazón real. ¿Qué fue eso? No sé, ese estado que pone, ¿qué es lo que hace? Ya se enojó. ¡Qué buen golpe! La barra amarilla parece ser que... ¿Será como una barra de stun? Vámonos de aquí. No es nuestro barrio. No le hacemos daño al parecer. ¿Qué tanto nos sigue? Déjanos en paz, por favor. Muchas gracias. No es nuestro barrio. El de ese señor luchador. ¿Dónde estará nuestro barrio? ¿Y esto? Cosechar alga corazón. Ok. Ya regresaremos por nuestra revancha. Ven aquí. De momento. Aquí hay otro. ¿Se quedó ahí? Tal vez con un alga corazón. ¿Es este? Sí, ¿verdad? El problema ahora va a ser el otro enemigo. A ver si puedo juntar otro alga corazón. Atrás, rufianes. Atrás, he dicho. Tú, supongo que no le darías una pinza a una alma necesitada. Verne. De seguro moriré si no lo haces. Hay que ayudar. Sí, con dos cestos seguro lo hacemos. No podemos invocar al buen Verne para que nos ayude en la pelea contra el que tiene una silla. Uno a la vez.
También hay... Sí, hay hogueras. Son conchas. Solo hemos visto una de momento. Sí, la barra amarilla es como romperles el pulse. Buena técnica, muchacho. Me atrevo a decir que estos rufianes vienen cada vez más osados. Pero así es la vida en la frontera. ¡Qué emoción! ¿Por qué no te vas si es tan peligroso? Y renunciar a esta tierra de primera que me dio la duquesa, de ninguna manera, morena. La duquesa te dio un terreno. Es que así habla un amigo, por eso me da risa. La duquesa te dio un terreno. ¿Acaso el terreno no es casi infinito en el océano? La sencillez del campesino. Esto es vida de verdad. Te mereces algo por salvar mi caparazón, campesino. Seguro que te será de utilidad. Buena suerte con los viajes por el campo. Extremidad de estrella de sangre. Es lo de... que nos aumenta la vitalidad. Se fue, pasó la cinemática. Habrá recuperado su vida. Vamos a hacer la revancha. Sí la recuperó. ¿Descansa en pez? Ese también está bueno. Quiero reaparecer en Meduluna. Descansa en pez. Si te derrotan, sacarán todos tus microplásticos y tu caparazón, si lo tenías, en el lugar donde moriste. Ten cuidado cuando vayas a recuperarlos. Si mueres de nuevo, mientras aún están en el suelo, los perderás para siempre. Lo de... Tarra recuperada. Te dejan en donde moriste. Primero voy a encargarme de él. Yo creo que... si andamos con cuidado... No sé si puedo tener más de pinza. Un trozo de plástico con forma de pinza de cangrejo. Sin duda vale algo. Cámbialo por 500 microplásticos. Muy bien. Puedo tener más de 3 cápsulas. Si esquivo el ataque de la guillotina, sí le podemos ganar, yo creo. Ese es el ataque del que nos debemos cuidar. De un golpe nos mata. No sé por qué me reaparece aquí. Meduluna, ¿por qué? ¿Por qué me reaparece aquí si ya habíamos visto una de las conchas? Vamos a ver si podemos tener más de 3 cápsulas. Ok, no se pueden tener más de 3, es bueno saberlo. Yo tengo fe en que sí se puede. No parece ser un jefe al que te debas enfrentar tan adelante. No llego con... No llego.
¿En dónde está? ¿En dónde está la fase 2 del enemigo? Tranquilo, tranquilo, señor cangrejo. No me gusta eso que me pone. Acércate a mi crustáceo que nomás te quiero partir la ñema. Este estuvo bueno, ese TPS. Me está recuperando vida. Vamos a curarnos, no vaya a ser que... Pues, de un golpe, te resetea el Windows. Debo ir por esta. Sin salir de la pelea para que... ¿En serio? ¿Tan lejos estaba? Está medio sus a veces la profundidad de los enemigos. Ahí va. Ay. Bonito viernes, Biggie. Casi cae. Yo creo que a la siguiente cae. ¿Cómo estás, Biggie? Oh, te iba a preguntar, Biggie. Estaba viendo a Womper antes de empezar. No hay IL del nivel de la Excalibur. ¿Cómo se llama? ¿No hay nivel IL de eso? Del nivel de Excalibur en Tidepool. Le tocó a Womper el tubo. Tenía una muy buena run que termina en Neobabs, pero le tocó la generación. El nivel era del tubo. Y luego sacó Excalibur. Creo que fue de 7 segundos, algo así. 7 segundos 500. Ese nivel. Apenas empezamos la aventura del señor Cangrejo. Ah!
Lo busqué y no me pareció haberlo visto. Por eso te pregunto. A la primera. Equilibrio y vuelco. Si golpeas a un rival con suficientes ataques como para agotar su medidor de equilibrio, podría volcar. Cuando la barra de salud del rival empiece a parpadear, golpealo con un ataque potente, como un ataque cargado, para tumbarlo durante varios segundos. ¡Casi! Lo ponemos en... No pude volcarlo, no pude volcarlo. Era nuestra oportunidad. Ay, ¿en serio? No había aguantado este ataque hace ratito. Juraría que había aguantado uno de estos ataques. Tal vez no había aguantado uno de estos. Aguanté un sillazo. Hay que encargarnos de este amigo. Este amigo es el... Es el colega del señor de la silla. Va a caer. A ver si lo consigo voltear. ¿Qué es esto? Eso no sé qué. Ay, buen. Ahí debía haber aprovechado, creo yo. Hay que voltearlo. Necesitamos nutrirnos un buen esto. Un arma que le haga más daño. Por favor, señor cangrejo, me gustaría ir a recuperar un esto. ¿En serio? ¿De dos sillazos te revienta? ¿Descansa en pez? ¿No puede ser? Sí cae el...
Este amigo. ¿Qué clase de enemigo más fuerte tenemos ahora? Y así queremos recuperar nuestro hogar. No. ¡Ey! Ya se me mataba ese compañero. Ven aquí. Hay que enseñarle quién manda. Pareciera que tienes que esquivar antes, pero yo siento que se debe esquivar cuando aparece como que una carita, pero no es ahí cuando debes esquivar, es un instante después. Cuando tengo como la maldición del señor cangrejo, que aumenta el daño. Caballeros negros del Dark Souls. Una vez que lo aprendes. Perdí todo el progreso que llevábamos. Ay, ¿en serio? Hacia los lados hay que esquivar. Así. El señor cangrejo nunca recuperó su casa. Se quedó contra este enemigo. Tenemos que vencerlo. Ay, ¿por qué no me pegó? Esquivé al último. Les juro que en ambas intenté esquivar. Adiós al progreso. Parece que hacia él el esquive castiga menos. Esta cosa es lo que me da miedo. Y lo sabía. Espérame, déjame recuperar vida.
Se esperó. Puedas hacer mucho. Dos combos seguidos cuando lo tumbas, ¿no? Al parecer nos va a dar un cristal de umami, por lo que dice la descripción. Cuando te matan en la pantalla de carga. Está potente. Este muchacho entrenó en la escupidera de Salty. También te enseñan bien. Ese golpe me cuesta un montón de esquivar. ¿En serio? ¿Qué clase de Souls costeño es este? Como que... La copia de Dark... Esa es buena, la copia de Dark Souls que llegó a Veracruz. Después de la mitad de vida, se tarda un poquito más en el ataque. No lo llamaría segunda fase. Porque no cambia tanto. Pero... retrasó un poco más el sillazo. Dale con la silla.
casi cae. ¿En serio? Fue hasta la mitad de vida, no lo entiendo. Dos golpes y retirada. Feo, ¿no? Qué feo cuando hace eso. Un poquito más. Ahora que andamos en modo locura. Ay, ¿en serio? ¿Me pescó? Nos hizo ceviche. ¿Quién puso a este enemigo aquí? Parece. ¿Cuál sería la comparación? ¿Cuál sería la comparación en Dark Souls? Parece de esos jefes que puedes ver al principio del juego y tú decides si vas contra él, pero está fuertecillo. En el Dark Souls 3 sería Lagarto, creo yo. Algo como Lagarto de Cristal, no me acuerdo de su nombre. El que está por Gundyr, un poquito atrás. El Centinela de Elden Ring también podría ser una buena comparación. Yo a día de hoy no he vencido al Centinela, nada más empezar. Tenemos que curarnos porque si nos da un tillazo. Creo que le puedo dar 3. Ya no tengo curas.
favor, señor cangrejo. Ay, se quedó un golpe. Bueno, no un golpe, pero tal vez unos dos o tres golpes fuertes. Va a caer. Quería matar a ese amigo. Ya ni modo. El no tener estamina ayuda un montón. Lo quería romper, le quería romper la pose. Fui greedy en ese intento. Me debía haber curado. Era lo correcto, el curarte ahí. Va a caer el señor cangrejo. Ya verán, nos haremos nueva casa con su... con sus restos. Te asusta. Bueno, ya vimos lo que hace ese estado. Vamos por la cura. Que no se recupere nada más. Oh.
¿Qué dejó? Contaminación fregada. ¿Qué es esto? Pinchero. Un considerable trozo de plástico con forma de pinza de cangrejo. Podrías ganar mucho dinero con él. Cámbialo por 1000 microplásticos. Muy bien. Cápsula de alga corazón. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Deadlock. A la primerita. ¿Esto qué es? Esto es un arma. Esto es una herramienta de trabajo. ¿Qué es? ¿Qué es? La hacía funcionar como guillotina. Pero no, no la podemos llevar. A la primerita. Como debe de ser. Tenía que caer. Ya eran demasiados intentos. Hay que recuperar nuestros cestos. Qué horrible este amigo. ¿Y qué guardaba? Pero reitero, parecía más un enemigo en el cual, con el cual mejoras un poquito y regresas por él. ¿Eso o realmente sí es el primer jefe para que aprendas a pelear con ellos? Buen combate. Esto es un lápiz de color. Esto no lo podemos tomar. Yo pensaba que nos lo podíamos llevar como nuestro trofeo de guerra. Hay unas cosas encima de estos castillos, pero de momento no sé cómo subir. Ya aprendí con su maestro. Ustedes no me pueden hacer nada ahora. Hay mucho esto por aquí. Ahí dejo loot. Anzuelo punzante. Muy bien. Hubiera quedado más cinemático el vencerlo con un golpe fuerte, pero ni modo, no pasa nada. A este podremos entrar, a este castillo. La historia va, Biggie, le conté a Ozzy, de que hay una duquesa en el arrecife que cobra los impuestos. Y pues te quitaron tu concha debido a los impuestos. Como en la vida real. ¿Podemos hablar de nuevo? Mantente firme, muchacho. Estos vándalos serán muchos, pero tú tienes la habilidad y la resolución de un campesino. Como en la vida real, con los impuestos. ¿Qué hay aquí? No dropeó nada. Unas Gucci en el fondo del mar. ¿Te imaginas la cantidad de basura que hay en el mar? Corriente mágica. ¿Qué es esto? Caparazón de caracol, luna. Esto es lo que... Ozzy me había preguntado hace rato si había nogueras. Son estos caparazones de corazón, luna. Aquí se sube de nivel y hay una colección de caparazones. Esta era la casa que teníamos, nuestro hogar. Tan pronto lo recupere, todo volverá a la normalidad. ¿Y esta arma? Arma. Disparar un proyectil terriblemente poderoso que puede derrotar a cualquier enemigo. Pero no sé cómo te equipas esto. Vamos a subir de nivel. Vitalidad tenemos. Convendrá subir el ataque. Uno de cada uno. Porque no sé. Esto. El umami todavía no tenemos. 1090 microplásticos. Ahora sí. Bien, me podría subir full ataque.
Ya se siente un poquito distinto esto. Y recuperamos. Sé que traía tres. Microalgas, ¿cómo se llaman? Algas. Algas corazón o algo así. Esto parece una fortaleza. Aquí estará el primer enemigo, me imagino. El primer enemigo grande. Puede ser. Tiene forma de arena esto, ¿no? Uy, ahí hay loot. Me gustaría ver si puedo llegar por ese loot. Vamos a intentarlo, no pasa nada. Tal vez puedo un plataformeo extremo, aunque no. Yo creo que sí, desde aquí sí llegamos con el buen plataformeo que tiene el juego. De sangre. Consigue dos para aumentar la vitalidad. Pero no subimos vida en la hoguera. No entiendo eso. O subir resistencia. Unas corcholatas. Aquí coleccionan corcholatas. Denme sus corcholatas. Sí, parece un castillo esto. Vamos a ver. Las botellas se pueden destruir. No sé con qué fin, pero se pueden destruir. Ojo. Y estos son los caballeros oscuros de Dark Souls. ¿Quiénes son ustedes? Alto intruso. Guardia esforzadora. Por orden de la duquesa, todos los personajes sospechosos serán expulsados de Marea Floja. Sospechoso. ¿Y yo qué me hacía divino? Totalmente adorable, incluso abrazable. Tal vez digáis la verdad, vagabundo, pero nunca os concederé la entrada entre estas poderosas puertas mientras vuestros lomos permanezcan desprovistos. Lado don. Amigo, cáptalo en directa. Está diciendo que estás desnudo. Ah, sí, supongo que no había pensado en eso. ¿Acaso es importante en estos días? Siento que la sociedad avanzó sin mí mientras practicaba el autocuidado. Eso parece. Dado cosa, nos cortaría la cabeza si te dejáramos entrar vestido solo con un trapo. No temáis, pequeño crustáceo. No muy lejos, al este, yace un repositorio repleto de prendas dignas de elogio. Ve hacia la entrada, gira a la derecha y encontrarás un centro benéfico donde podrás conseguir algo que ponerte. Nuestro capitán se encuentra parado allí ahora mismo, creo. Es un gran tipo, te lo solucionará. Suena bien, ¿y luego me dejarán entrar? Si no aparece nada sospechoso en tu historial, claro. Ahora es cuando su jefe era el enemigo al que vencimos. Dejaré pasar, pero no distraigas demasiado a nuestros soldados. Tenemos que entrenar duro para mantener al enemigo a raya. Con el golpe, con la pala, con el estrecho, de donde vengan. ¿Cómo te llamas tú? Guardia Langosta. ¿Qué es esto? Oh, aquí entrenan a los langostinos. ¿Qué te trae, soldado? Señora, un cúmulo de arena, señora. ¿Para qué sirve un cúmulo de arena, soldado? Señora, para fabricar los muros de marea floja, señora. ¿Y qué significa marea floja para ti, soldado? Señora, el lugar más bonito del océano, señora. Tienes toda la maldita razón, soldado. Buen entrenamiento. ¿Habrías visto a Kelvin? Ah, ya partió una expedición a las cavernas lunares. No deberían haber vuelto ya. Deben estar luchando para encontrar algo para la duquesa. Pobre gente, ¿recuerdas la última vez que una expedición volvió con las manos vacías?
No me lo recuerdes. Lo único que quedó de la tropa fueron sus caparazones. La duquesa es cosa seria, al parecer. No es fácil entrar en la Guardia Real de María Floja. Todos los cangrejos que ves se partieron del caparazón para llegar a donde están. Esto es la revolución de la basura. Es estupendo. Esto de la revolución de la basura es estupendo. Parece que fue ayer cuando arrancábamos algas de la maleza con nuestras propias pinzas. Cierto, el avance de la tecnología es una bendición para nuestra sociedad y no tiene nada negativo. Vaya, qué casualidad que los tres compartamos la misma opinión al respecto. Tenemos las mismas ideas políticas, por algo nuestra amistad es tan especial. ¿Creen? ¿Será verdad? Estos son cotonetes, ¿no? No sé qué crees que te vas a encontrar aquí arriba, pero no lo conseguirás, pequeñín. Ojo, hay un cristal, pero de momento yo creo que somos bastante crustáceos como para poder vencer a estos chats. Hay que ir a donde nos mandaron, ponernos algo de ropa, ser una persona decente, ser un cangrejo decente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Clip plano. Si no tenemos una prenda. Dejaré algunos enemigos, pero la mayoría tienen que caer alguna vez. Así juego en los Souls, por ejemplo. Uy, ahí estaba un señor cangrejo arriba. Es como que un ataque en el aire, algo así. Eso está bastante bien. Creo que sí llega. Está muy justo este salto, pero sí se debería llegar. Lo que no sé, fallé mis clases de biología. ¿Por qué? Y no lo dejé apretado. Esos son cangrejos y yo también soy un cangrejo, solo que no sé ¿Qué especie de cangrejos son ellos? ¿Y qué cangrejos somos nosotros? No nos dicen. Se debe poder hacer este salto. Tiene que salir. Ahí. ¡Oh! No me digas que podía subir por la derecha. Clip plano. No podía subir por aquí, ¿o sí? No creo. Ahora que subimos un poquito de nivel, ya no se burlan de nosotros, ¿verdad? Uf. Estamos entrando a los reinos de la Katsu. Aquí regalan caparazones, please. Moradas, ¿qué son? ¿Serán juguetes? ¿O es algo que pertenece al océano? Esto es una marca. Me imagino que esta es una marca de refresco de Estados Unidos. Esta no la conozco. ¿Visto? Pulsar botón. Usar caparazón, lata de refresco, defensa de 30, latas de refresco. Nos llevamos
Menos mal, ahora puedo entrar a ver a la duquesa. Esta cáscara rosa como el demonio en comparación con la mía. ¿Quién hizo esta cosa? Encontraste un extraño caparazón de metal. Mantén pulsado LB para esconderte dentro de tu caparazón. Usar un caparazón reduce el daño recibido y esconderte en él desviará todo el daño a tu salud del caparazón. Ok, los caparazones tienen salud. Es el azul, la armadura. Uy, qué bonito. ¿Cómo se esconde? Buena. What? Oh, crap. I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? You think yourself above the law, but the law is not so easily outwitted. By its strength alone do we rise above the beasts. Okay. I'm really sorry. I'll go to the back of the line, okay? You should be so lucky. I'll have your head like I have these other worthless law breakers. Dos infractores de la ley. What? Nefro, capitán de la guardia. Your fizzbone! What? Si usas tu escudo, no la sufres tanto. Ay, pero para eso yo creo que te darán cuatro para eso, para que puedas usar distintos. Uy, no, nos rompieron. Ataques imbloqueables. Algunos ataques son ataques agro imbloqueables. Están señalados por el símbolo agro que aparece sobre Krill. Cuando lo veas, esquiva, corre o salta. Ok. Qué bueno es. Se arrastra el pobre. Devuélvanme mis almas, gracias. Bueno, no son mis almas, mi chatarra. Va a caer ese señor. Ya no sabemos. Ya no sabemos tu historia. ¿Por qué? ¿Por qué sea loco? ¡Qué buen golpe! Nos metió. Hay que curarnos. Gracias por el follow, Anito. Gracias por el follow. Ya está dañado. Hay que. Yo creo que me acuerdo. Había visto unas curas por aquí. Ay, me volvió a agarrar. Ese se tiene que esquivar. Déjame
Your filthy soul. De la, la patada te mata, la patada. Pues a este le bajamos más vida que al señor anterior. Debe caer. Ahora nos tenemos, ahora nos llevamos la coraza verde. Había visto algas que recuperan vida por aquí cerca. ¿Qué hizo? Y no esquivé a tiempo. Hay que aprovechar el bug. Siendo pelea, hay que aprovechar el bug. Contaminación fregada. Fue en defensa propia, de acuerdo. Cualquiera diría que eso fue defensa propia. Vino hacia mí hecho un tiburón. ¿Qué se suponía que debía hacer? Ostra, está bien, tranquilo. Si alguien pregunta, solo tropezó y se rompió la pierna. Y cayó sobre una espada. Me parece creíble. What? ¿Por qué no puedo tomar esta cápsula de alga corazón? Hay que llevar caparazón, si no. Y aquí aparece otra hoguera. Facilito, estuvo tranquilín él. Vamos a subirnos al ataque, yo creo. Cuando aparece el símbolo del reciclaje, quiero pensar que guarda automáticamente. Podemos subir un par de niveles. El ataque. Full ataque. Esperen. Quería ver lo primero que era, porque dicen que si juntamos 5 de algo, nos sube vida. Pero esto también, ¿no? Aumenta la cantidad de salud que tienes. Eso no lo comprendo del todo. Ya veremos. Parece mundo abierto, pero no podemos ir hacia allá. Está la barrera esta. Sin modo. ¿A ustedes quién nos castigó? ¿Qué es esto? Loot legendario. Capitán, la pinza larga de la ley. Cambia de atuendo desde el menú de estado. ¿Cuál es el menú de estado? Correría que había visto la cantidad de muertes. A lo mejor me equivoqué. Hubiera estado bien tener un contador de muertes. ¿Menú de estado? ¿En dónde cambiamos esto? Condición. Aquí. Capitán. Poncho de plástico. Un trozo de chatarra cualquiera hallada cerca de las pozas de marea. Es mejor que nada. Capitán, la pinza larga del rey. Pues vamos así. Escucharon sobre el cangrejo que fue al gimnasio. No me sé ese chiste. Me faltaron niveles de inglés, pero vamos a ponerle jajas por ser gracioso. Vaya a ser gracioso.
Solo que no lo sabemos. Hay que volver a donde nos pedían un caparazón para poder ingresar. Aunque para allá se ve que... ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres, amigo? Cáscara de plátano. Peso S. Es más ligero, pero tiene menor defensa. Nuevo caparazón descubierto. No sé con qué nos vemos más pacheros. Quiero el peine para poder pelear. Ahí, amigo. ¿Me das el peine, por favor? No nos quiso dar el peine como nueva arma. Ay, no, tengo problema para elegir. Estoy entre la cáscara de banana y la lata. La lata es mejor. Vamos con la lata. Me gusta más la animación cuando está dentro de la lata también. No habrá botellas. En mis tierras no habrá botellas. Quiero explorar por aquí. A ver si encontramos el arma más rota del juego. Clip plano. Nuestra vieja y confiable. ¿Cómo se llamaba? Apenas lo había dicho. Nuestra vieja y confiable. Claymore. La Claymore. ¿Hacia dónde estamos yendo? Deberíamos volver, creo yo. Por aquí no se puede subir. Quería ver si podíamos subir. Tocará ir hacia abajo. Uy, barrio equivocado. Uno a la vez. No hay... Parece que no hay el parry no existe, parece. Esta parece mejor lata de refresco. Uf, otro enemigo de los que tienen peine. Necesitamos una cura vendría bien. Anzuelo punzante. Y esta lata. Y era... mates, por favor. Muchas gracias, amigo cangrejo. ¿Qué es esto? Estrella de map. Según dicen, estas estrellas pueden concederte cualquier deseo que se te ocurra. Se equivocan. Más 3 de vitalidad. Una de las cosas que les puedes poner a tu caparazón, creo. También eso solo se puede hacer en las hogueras. ¿Cómo se llaman aquí? Te había visto a ti.
ya está empezando a quedarse un poquito corto nuestro... nuestro tenedor. ¿En dónde nos dan la nueva mejor arma del juego? No recuerdo en dónde había un punto de guardado. Aquí hay uno derecho. Vamos a este. Ya nos deberían dejar entrar al castillo. Antes no habían latas por el mundo y una vez que activamos la máquina esa, ahora aparecieron. A ver, le podemos poner algo a nuestro caparazón. Colección de caparazones. Subir de nivel. ¿Cómo podemos ponerle algo? Poco todavía podemos. Sí, todavía podemos subir un nivel más. Full ataque. Pues no era aquí, entonces. Polizones. Esto quita ataque. Ese extraño organismo está formado por un número infinito de criaturas microscópicas. Pero da lo de la magia. Nos ponemos este de vitalidad. Adaptaciones no tenemos. ¿Habrá subido algo la vida? Yo creo que sí. Si hay una especie de magia, vamos a probarla. Volvéis, exhibicionista. Y vestido como Tritón manda, nada menos. Asumo que platicasteis con el capitán. Capitán, qué raro, se me pasó. No lo vimos. ¿Qué te pasó? Qué extraño. En fin, lo que importa es que ya no estás desnudo. Atención, un vagabundo exhausto honra nuestras puertas. ¿Qué? ¿Pardiez? Os vería separaros por... ¿Eso qué es? ¿Ese español qué es? Abre la puerta, Nate. Creo que es el que maté. Lo pides, lo tienes. Nate está arriba. Oigan, siento que hay mucha violencia por aquí. Pensé que el objetivo de la duquesa era garantizar la seguridad. No puedo con ese español. Ve y díselo entonces. Verás lo rápido que te devuelven a tu posa de marea. Ahora que estamos vestidos, nos dejan subir a donde había un objeto. Nos deja pasar. Tal vez nos deje pasar. Eras tú. ¿Podemos pasar? No sé qué crees que te vas a encontrar aquí, pero no lo conseguirás, pequeñín. Ok. Todavía somos muy débiles para estos señores langostas. Yo me imagino que... A ver, habrá manera de que los puedas vencer. Un vagabundo francamente curioso. ¿Qué ha poseído vuestra mente con pensamientos tan extraños? Muévete, chico. Ya es bastante desagradable estar de pie todo el día sin tratar con bichos raros como tú. Vamos a los terrenos de la Katsu. Fuerte marea floja. ¿Quién eres tú? Soldado flojo. El capitán se toma su trabajo muy en serio y espera lo mismo de la tripulación. Llevamos entrenando sin parar desde la marea alta. Y aquí arriba, ¿qué arma legendaria hay? No hay nada, solo es para cuidar mejor, me imagino. La verdad es que no hay nada importante por aquí, pero no podemos dejar que los cangrejos se pasen por donde les plazca. Si buscas algo brillante, quizás tenga más suerte en las cuevas al oeste de aquí. Si consigues llegar hasta allí, claro. Ok. No podemos pasar de momento. Pero cuevas del oeste. Mmm...
Creo que no podíamos explorar. A lo mejor una vez que hablemos con la duquesa, se nos abre el mapa. Buen tutorial. Qué bien fortificados están. Las esculturas de por aquí son bastante irregulares, pero esta me gusta. Oh, una pala. No sé qué quieres en esa torre, pero ni lo sueñes, pequeñín. No tienes asuntos más urgentes que atender dentro. Tenemos una cita para hablar de los impuestos. No hay objeto, no hay objeto legendario. ¿Para qué la fila? Pago los impuestos como todo el mundo, Berry. Pero para ser sinceros, ver la belleza de la duquesa en persona casi justifica todo el viaje. Ojo. Aquí hay objeto, aunque aquí se escondía. La Claymore. Valía la pena intentarlo. ¿A qué se debe tu visita? A suplicarle a la duquesa que no demuela mi casa para construir un nuevo patio de comidas. Ya sabes cómo es esto. ¿A qué se debe tu visita? ¿Fue lo mismo? Dijo lo mismo que ellos. ¿Recuerdas lo que hablamos, Vito? No hables cuando la duquesa está hablando o me cortarás la cabeza. Buen chico. ¿Qué trajiste para pagar tus impuestos? Me encontré con esta brillante cosita mientras excavaba en la arena junto a la pendiente. Esa cosita ya debe tener 100 de esos. Te van a echar de la sala del trono. Me alegro de tener al menos un tentempié mientras espero mi audiencia con la duquesa. Ese tentempié tiene pinta de que sabe a... cenizas. No tiene un gusto muy popular, pero es la última moda en la gran ciudad. ¿Qué estás mirando? Son un poco crueles estos amigos. Apresúrate, civil. La duquesa no recibe visitas todos los días. ¿Estás bien? Parece que te sale humo del caparazón. Solo son nervios, ¿de acuerdo? No ves a la duquesa todos los días. Tú, ¿a dónde crees que vas, amiguín? Estoy yendo a ver a esa tal duquesa. Ah, ¿sí? ¿Te metes así nomás a ver a la duquesa? ¿Para qué crees que estamos aquí? ¿Un espectáculo? Vuelve cuando hayas concertado una cita como el resto de... En realidad, debido a un espacio en su agenda, nuestra duquesa real estará recibiendo visitas durante los próximos 15 minutos. Alto, espe... ¡Qué buena onda! Voy para allá. Te está saltando la fila, ese amigo. ¿Qué en esta sala? No, de ninguna manera. Se suponía que iba a limpiar aquí atrás, pero aún no tuve oportunidad. No quiero que lo veas. Solo dame unos minutos. Sí, te prometo que lo haré. ¡Oh! Agüita de vaca. ¿En dónde está la duquesa? No creo que esté por aquí. ¿Tú quién eres? Un consejo, civil. Tu presencia aquí es un privilegio. No te metas por donde no te llaman. Nos van a matar y exploramos tal vez. Esas escaleras se ven bastante sus. Pero vamos a nuestra audiencia. No hay nada de ningún lado. Bonita habitación, la verdad. Buenas perlas. Speak. Duquesa magista o magista, no sé cómo. Yes, ma'am. I recently had my shell taken away, and I was wondering if there's any way we could work out some sort of a... Do you like my castle, little hermit? Señor Daniel. Your castle? Oh, it's pretty neat, I guess. You guess? A lot of work went into this place, you know? Okay. Work made possible by generous contributions from citizens like yourself.
And it was worth it. Don't you think? Generosas donaciones. Not las quitando la fuerza. Oh, yeah, definitely. Look, I can find another way to pay my taxes, but for now, I'd really just like to... Even more gorgeous than the coral reefs, wouldn't you say? I've never been to... I mean, yeah, absolutely. The reefs are super overrated. Everyone says so. Oh, perhaps we can work out a deal, little hermit. But first, I'll need something from you. My castle still lacks a certain panache, pizzazz, flair. Estilo. Je ne sais quoi. Yo no sé. Aqua. Buen chiste. A platoon went out on my behalf to recover something shiny and gorgeous from the cave to the west. But those buffoons haven't reported in since. Such incompetence. Okay. Climb the western tower to begin your journey to the cave. Okay. Then catch up with my platoon and help recover something worthy of my beauty. Return to me with trinket in claw, and we can speak of delaying your tax payments for no longer than 2 calendar tides. Okay, thank you. I won't let you down. I'll get you the shiniest thing I can. Oh yeah, I also wanted to mention the crazy murderous crabs outside trying to... Be gone, little hermit. I tire of you. Yes, ma'am! Me aburrió. ¿Puedes hablar todavía? ¿Acaso tienes los oídos llenos de arena, pequeño ermitaño? Le di una tarea. Vuelva a mí como con un objeto digno de mi belleza o no vuelva. Todo es chambear aquí. La cueva del oeste, decía, ¿no? Buenas estatuas. ¿Aquí qué hay? No sé qué crees que te vas a encontrar aquí, pero no lo conseguirás. Porque lo mismo, algo resguardan estos amigos. Que tenemos la brújula, pero ha de ser el mismo diálogo, el de ese amigo. Cueva del oeste. Ok. ¿Era aquí? No, ¿verdad? No, creo que no. Aunque estamos yendo hacia el oeste. A ver. Ya es subiendo las escaleras. Otro señor cangrejo. Lapa. Este pequeño bolusco se adhiera a las rocas con tanta fuerza que tratar de separarlo a lo bruto podría matarlo. Es para nuestro caparazón. Pues ahora tenemos tal vez el mejor caparazón del juego. No quiero hablar de eso. Buena audiencia, tengan paciencia, amigos, tengan paciencia, ya les tocará entrar de a uno. Tenemos que ir por algo brillante. A ver qué encontramos allá. En las cuevas del oeste. Muchas gracias, compañeros. No creo que... Se movió, ¿verdad? Sí, es por aquí. Él se movió, creo. Te dejaré pasar, pero no distraigas demasiado a nuestros soldados. Tenemos que entrenar duro para mantener el enemigo a raya. No, creo que aquí... Sí, aquí ya habíamos estado, entonces no es por aquí. Cuevas del oeste. Ahora podremos pasar. Esto estaba bloqueado antes, si no recuerdo mal. Pues todavía. ¿A qué cueva se refería exactamente?
Parecía que era una entrada en el castillo, ¿no? A ver, tocará volver, me imagino. En el oeste, pero no veo otro. Otro pasillo. Muerte súbita. No veo las cosas que mencionan. No las veo. Solo que estén por aquí. Pero me mostró un pasadizo del castillo, ¿no? Juraría que había visto un pasadizo en el castillo. Vamos, afortunadamente podemos correr. No era donde estaba limpiando la langosta. ¿Era este amigo? Hola, ¿puedo pasar por aquí? ¿Acaso te parece que puedes pasar? Un cargamento de erizos defensivos del fuerte se desparramó por el pasillo. La duquesa está muy alterada. Ya ejecutó a 5 por eso. Por Neptuno. Tantos bacalaos, es el jefe. Bueno, tengo que pasar. Órdenes de la duquesa. ¿Con qué órdenes de la duquesa, eh? De acuerdo, te diré algo. Creo que hay algún equipamiento de sobra en la habitación al otro lado del pasillo que podría ayudarte a entrar en esta torre. Pero no me eches la culpa si te lastimas. Así será. Gracias. A ver. Fue bastante clara la orden. ¡No! No lo rompe nuestro tenedor. Supongo que ahora nos darán la Claymore al fin. Ah, ya se movió ese amigo. Vamos a curarnos. Mario, buen. Carcinize you. ¿Qué es Carcinize? Buenos cigarros. Sándwich de mermelada de uva y mozzarella. What? ¿Qué es esto? Mermelada de uva y mozzarella. Qué rico. ¿Podemos pasar por aquí? Oh, por aquí se sube. Buen plataformeo. Buenos sonidos también. Del señor cangrejo. Se suponía que esta habitación debía estar limpia hace como 2 mareas. Primero el vertido de erizos bloqueando la torre oeste. Ahora esto. No hay manera de que llegue a tiempo a reunirme con mi pelotón. Me hacía tanta ilusión impresionar a la duquesa. Pues yo creo que todavía sigue el plataformeo. Snacks de quesito. Los anzuelos. Aprendí de Bob Esponja que los anzuelos no se deben tomar. Y casi salió muy mal esto. ¿Será ir por el anzuelo? Es que no sé. Si quiero tocar el anzuelo, no sé en dónde tendría una mejor oportunidad que esta.
No parece. A lo mejor que hay que interactuar de otra forma. ¿Qué hay aquí? Drop legendario. Línea de pesca. Encontraste una cuerda vieja. Mantén pulsado el ET para apuntar a un anzuelo y suéltalo para engancharte. Un trozo de cuerda resistente que se utiliza para balancearse de un lugar a otro para enredar a los rivales. Ah, amigo. Pero se gastan las... los anzuelos, ¿no? Me imagino que sí. Aquí está el drop legendario. Otra estrella de mar. Y pues esto es para el... esto es para el plataformeo. De algún modo. Supongo que lo que nos... por lo que no... nos llamaron aquí, era por la línea de pesca. Aquí no podemos entrar. A ver si es lo necesario para avanzar. Yo creo que sí. Habían cosas. Recuerdo que podíamos usar aquí la línea esta. ¿O no? A lo mejor vi mal. Juraría que había visto en dónde se podía usar la línea de pesca. Amigo. Uy. Solo me dijo lo mismo. Quiere ayuda. No llega. Ok. Ahí está el drop legendario. Necesitamos ir por el drop legendario. ¿Desde dónde? Eso también ya pasa en Dark Souls. No es necesario que lo repitan aquí, amigos. Y a él no le hace daño, ¿no? Claro que sí. Anda un poquito débil nuestro caparazón. Ahí. Loot legendario. A ver, aquí. Clavo oxidado. Hoja afilada y corroída, más propia de un insecto que de un cangrejo. 3 de resistencia necesario para poder equipártela. Eso significa que no comeremos pizza. No podemos porque no tenemos los 3 de resistencia. Conviene porque da ataque. Creo que conviene llevarlo. Hay que dejarla apretada. Buen loot legendario nos tocó. Me gusta mucho cómo se mueve el señor cangrejo. Flick. Se llama Trill. No sé por qué le llamé Flick. Ostras, ¿estás bien? No puedo creer que se me cayera. Qué torpe. Tenía una misión y era mantener a ese listo en su sitio hasta que volviera el capitán. Ahora que lo pienso, quizá lo de la misión era solo un chiste. Típico capitán Nepro, una sonrisa dorada y el corazón alegre de un bromista. En fin, perdón por casi hacerte añicos. ¿Quién sabe qué le habrá pasado a ese capitán? ¿Y esto? ¿Tú qué eres? Loot legendario. Percebe, artrópodo inmóvil con un caparazón resistente que suele encontrarse adherido a estructuras de mayor tamaño. Esto da más 10 de defensa, ¿en serio? Ah, pero pesa 2. 2 de resistencia y 3 de vitalidad. Tendría que quitarme este, ¿verdad?
es que 10 de defensa. Yo creo que 10 de defensa es un montón. Ya, ya veremos. Cambiar caparazón. Ojo. Me impresionas. No creí que nadie pudiera llegar hasta aquí con todos esos cerizos desparramados por todas partes. Gracias. Todavía soy nuevo en esto del ataque y defensa, pero le estoy agarrando el truco. ¿Puedo pedir un favor entonces? Unos compañeros míos fueron a inspeccionar las cavernas lunares hace algún tiempo y nadie los volvió a ver desde entonces. ¿Te diriges hacia las cuevas? ¿Podrías echarle un ojo? Ok. Esto también es porque estoy tan acostumbrada a los Souls, lo de seguir con checando los diálogos a ver si te dicen algo nuevo, pero bien podría ser que aquí no hay nada. Atajo descubierto. Momento Dark Souls. Ojo. A ver. Me habían dicho que al oeste, pero la brújula apunta al norte. No es por aquí. Ok. Es buen plataformeo. Estos amigos aguantan un montón. Otro nuevo caparazón. Lata. Esta es nueva, ¿verdad? Nuevo caparazón descubierto. Tapa de botella. Es que tiene ligereza. No sé. Creo que la lata es ligeramente mejor. Pues parece ser que te metes relativamente rápido a la lata. A modo de... ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Juego. Con la esperanza de recuperar su hogar, el valiente cangrejo ermitaño se adentró en una misteriosa cueva. Pero pronto descubrió que el viaje de vuelta sería mucho más difícil. ¿Hola? ¿Quién anda? Se acercó a la figura fantasmal que tenía enfrente. A ver. Otro caparazón de luna encontrado. Creo que no puedo subir de nivel, pero... Hay que descansar. Voy por un poco de agua. No podemos hacer nada. Vuelvo.